Y como siempre, cuando se acerca el mes de septiembre, estamos muy pendientes de la festividad de la patrona de Úbeda, de la Virgen de Guadalupe, y en estos tiempos de pandemia aún estamos todavía más pendientes. El año pasado nos quedamos sin ver procesionar a la Virgen de Guadalupe, a nuestra patrona, por las calles de la ciudad, y queremos saber qué va a suceder este año. Por eso hemos invitado al presidente de la Archicofradía de la Virgen de Guadalupe, a Miguel Raez, a nuestros estudios. Miguel, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muchas gracias. ¿Este año habrá procesión o por segundo año consecutivo la Virgen de Guadalupe no va a procesionar por nuestras calles? Lamentablemente no. Ni va a haber procesión del día 8, ni va a haber, digamos, la romería chica como así la conocemos. No puede ser por motivos que todos sabemos, de la pandemia. Sí, evidentemente, porque ya lo hubo también el año pasado. Va a haber programación, los cultos se van a celebrar, y podemos decir que la programación empezó anoche con la veneración de la talla. En cierto modo sí, desde anoche que se puso en su talla original la patrona para poder venerarla, porque hay muchos devotos y muchos ciudadanos que no la conocen en sí y les parece algo bueno, pues algo extraordinario. No es lo mismo verla con todo el atrezo que lleva de reina y tal, que a verla, bueno, como digamos, como normal, de una manera normal. Esto ya sucede desde este martes, ¿hasta qué día? Hasta el día 29. A partir del 29 comienzan ya los cultos de la novena. La novena triduada, que es en triduo, en tres triduos, y de los cuales, bueno, pues el primer triduo lo hará don Francisco Víctor López Fernández, de sobra todos conocidos en la ciudad, de San Miguel. Y el segundo triduo lo da don Sebastián Guerrero Fernández, párroco de San Isidoro. Y el tercer triduo lo hará don Miguel Lendín Estelovera, párroco de San Juan Bautista, popularmente conocido por todos por Safa. Además, estos triduos van a estar animados, van a participar diferentes colectivos de la ciudad, como puede ser, por ejemplo, JACE, los Jóvenes de Acción Católica. Exactamente, van a participar JACE, van a participar Cofradías de Gloria, el patrón, como no puede ser de otra manera, San Miguel, y bueno, y diferentes cofradías de Semana Santa, y la banda de cornetas y tambores también tendrá una participación, la nueva banda de cornetas y tambores, junto con los horquilleros. Al final la idea de esto es la patrona, es la Virgen de Úbeda, de todos. Era importante que también la ciudad, que diferentes colectivos estuviesen con la patrona para que de verdad fuese la fiesta de Úbeda. Pues la verdad que sí, que así debería de ser, aunque a veces en cierto modo nos quedamos un poquito bajos porque, bueno, No siempre es así. No tiene la intensidad o la densidad que debería de tener. Pero bueno, mientras vayamos tirando para adelante, yo creo que es bueno, porque tampoco la gente se va concienciando mucho más, y ya está, y que tenemos que entender que la patrona es lo principal de la ciudad, es, digamos, la autoridad de la ciudad, a mi modo de ver. Que sí, que el resto de cofradías, por supuesto, son queridas porque marcan los parámetros de nuestra
Semana Santa, aparte de que marca los parámetros de la vida, de pasión y muerte y resurrección de Cristo. Has mencionado a la banda de cornetas y tambores, que es uno de tus proyectos más destacados, recientes, que al final, bueno, la pandemia impidió que se pudiesen lucir como nos hubiese gustado a todos. ¿En estos cultos van a jugar, has dicho, un papel también destacado, en la medida de lo posible? Sí, claro, ellos tendrán una intervención en los cultos, y como tú bien has dicho, era un proyecto muy ansiado por mí desde hace muchísimo tiempo. Ya lo comenté una vez en televisión, precisamente creo que fue el 1 de mayo, y donde te puedo decir que se han echado muchas lágrimas. Pero bueno, afortunadamente están ahí, han cogido un grupo de jóvenes con muchísimas ganas, que espero que sean para muchos años venideros, y dejar sembrado el germen que se ha puesto. ¿Qué va a suceder el 8 de septiembre? Bueno, el 8 de septiembre tendremos la fiesta, como siempre, como no puede ser de otra manera, la cual la dará don Antonio Belaranda, y participarán en la fiesta el grupo Camerata Bohén. Creo haberlo dicho bien o no lo sé. Sí, a mí me ha sonado bien, porque es cierto que este grupo de música es así. La verdad también que ya la y... tuvimos el año pasado con la pandemia también, y sonó de... Al obispo le encantó que vino. Este año no puede venir, pero al obispo le encantó. Pero no solo por eso, sino a todo el mundo, porque la verdad que lo hicieron magníficamente bien y este año están ahí. Y al finalizar la fiesta principal, este año la Archicofradía quiere dar un pequeño paso más, además, en concreto, un paso de agradecimiento. Exactamente. Nosotros le propuse en el obispado de hacer una acción de gracias, pero con la salida de la patrona a las puertas de Santa María. Bueno, pues la verdad es que desde aquí tengo que agradecer públicamente que me dieron el sí, el ok, e incluso vamos a salir justamente hasta el frente donde terminan los setos que hay en la calle, que está frente a la puerta de Santa María, que van al ayuntamiento. Ahí se parará la Virgen y habrá ahí una acción de gracias en las cuales participarán unos interlocutores, como es Alfonso Miranda, nuestro querido Alfonso Miranda, y nuestro querido Ramón Molina Navarrete, que serán los interlocutores o los introductores de la salida esa, como si dijéramos, no es una despedida en sí, pero dar las gracias a la patrona por los que estamos y por supuesto recordar a los que se nos han ido. Entre ellos recordaremos a Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil y, como no, los sanitarios, que son, digamos, los que han estado al frente de toda esta pandemia y que esperemos que pronto remita. Miguel, para podernos hacernos una idea mejor, la Virgen estará en su trono, en sus andas, y va a traspasar, dices, esa puerta principal de la Basílica de Santa María. Uh-huh. Nada, caminará unos pocos metros hasta llegar a la Plaza Vázquez de Molina, a esas escaleras que ya nos dejan en lo que es propiamente la plaza, en esa parte de los setos, y a partir de ahí tendrá lugar esa acción de gracias. Va a estar todo acotado, habrá sillas, sí, para que la verdad gente... que habrá unas 200 o 250 sillas. Evidentemente tendremos que acotar algunas para los invitados, son pocas, el resto en función de conforme vaya entrando la gente se irán rellenando. Pedirles disculpas por si no podemos estar todos, pero bueno, habrá una parte acotada donde la gente podrá estar. Claro, estará todo colocado para que se guarde la distancia de seguridad, entiendo, la gente en sus sitios, para, bueno, evitar efectivamente concentraciones de todo este tipo. Efectivamente. ¿Ha sido fácil, sencillo conseguir dar este pequeño paso? Pues la verdad que te puedo decir que ha sido muy sencillo. Yo de momento pensé que iba a haber una negativa total, pero no lo fue así. Entonces, pues la verdad que desde aquí mi agradecimiento público al obispado, hombre, porque tenemos ganas de ver salir a la patrona por la puerta de Santa María. Muchas ganas. Vamos a recordar la hora de la fiesta principal y también la hora de esta acción de calle, esta acción de gracias, que será en la Plaza Vázquez de Molina. A las 8:30. A las 8:30 la acción de... Sí, saldrá la Virgen sobre las 8:20 o así, uh-huh, hasta parar allí para que sea las 8:30, comience el acto. ¿La fiesta principal a qué hora es?
La fiesta principal es a 11:30. Hemos cambiado en función de la pandemia los dos últimos años, por eso te digo que otra vez se hacía antes. ¿La opción de ir a San Pablo le hubiese gustado a Miguel Raez? Oh, la verdad que sí. Me hubiese encantado. Pero bueno, si hemos conseguido eso, vamos a ver si conseguimos. Tampoco es un trayecto corto de unos ciento y poco metros. A ver si pudiésemos conseguir llevarla allí de una tirada, claro. ¿Todavía guardas la esperanza de, oye, tal vez puede suceder el 8 de septiembre? Todavía guardo la esperanza. Por cierto, Miguel, estos actos, estos cultos suponen ya el fin a toda una época, a todo un periodo al frente de la archicofradía, porque próximamente deben celebrarse las elecciones. Sí, claro, exactamente. Ya son, digamos, nunca se dicen lo último, pero sí los penúltimos, por lo menos de mi mandato. ¿Y qué va a suceder cuando Miguel Raez se marche? ¿Quién va a llegar? Bueno, dentro del seno de lo que es la Junta Directiva, pues lamentablemente he tocado varios palos, pero no ha salido nadie que tire para adelante, pero sí me consta que hay una persona de fuera, hermana, romera de pro, y con una terna, pues la verdad, muy muy rica y muy muy importante. O sea, que te ilusiona que, aunque no sea una persona que ha estado contigo estos años en la Junta de Gobierno, ha estado fuera, un romero, como dices tú, de pro, sí, pero sí. Te ilusiona mucho que esta persona se pueda hacer cargo de la archicofradía. Sí, sí, por supuesto, es una persona extraordinaria, una persona con muchísimas ganas y bueno, y proyectos que lamentablemente yo no he podido hacer por las circunstancias que de todos sabemos, con el problema que nos surgió con las anteras, y un problema muy importante. Pero bueno, ahí estamos, hasta ver lo que sucede. Por eso es decirte que las elecciones pues nos iremos casi a finales de año. La última cuestión, eso, las fechas, finales de año. Sí, para que la nueva terna se pueda incorporar sobre enero, como mucho, digamos, febrero, si acaso. Miguel Raez, presidente de la Archicofradía de la Virgen de Guadalupe, gracias, y que vivamos de la mejor manera, de una manera muy intensa, aunque, bueno, con las restricciones que siguen vigentes por la situación sanitaria, estas fiestas de la patrona, que cuando llega ya el final de verano, lo único, o casi lo único que hacemos es pensar en la patrona de Úbeda. Miguel, gracias. Gracias a vosotros. We'll be right back.